Bueno, esta vez vamos a probar uno de los decks que se me hizo bastante interesante y fuerte en esta expansión. Bueno, de momento, ¿no? Es un Cazador Midrange, el cual, gracias a la Dark Maul, pues tiene un turno 1 bastante sólido, un 1-3, que en el siguiente turno puedes adaptarlo con el Cracking. Y así conseguir un 3-3, por ejemplo, digo 4-3, perdón. O pues darle algún buff. Bueno, también tienes la opción de, justamente con esta ma bueno, con esto, con esta carta nueva de 5, gracias a los secretos que vas a tirar con el Crockett, puedes generar más walls, o no sé cómo se pronuncia. Gracias a que cada vez que actives un secreto y esta carta está en tu mano, se va a upgradear. Entonces, cuando la activas, por ejemplo, ahorita te da dos wolves. Si activo un secreto, me da 3. Si activo otro secreto, me da 4. Y así sucesivamente. Está pues bastante interesante y buena la sinergia esa. Luego también tiene las magias nuevas. Una magia de costo 4, que lo que hace en sí la magia es que inflige 3 de daño, invoca un 3-3. Entonces, siempre con este deck normalmente vas a tener menos 3-3 en campo. Y eso es bastante bueno y pues de hecho bastante mucho valve en el meta. Ok, lo va a matar. No sé si tirar el otro, yo creo que sí. Lo tiro, no lo tiro. Tiro esto. 3 de ataque. Si tira la poción aquí para robármelo y atacar, va a salir el minion que me lo va a proteger. Entonces está bien. Tira para Life Seal. Uy, iba a tirar el Hall Master. Qué lástima. No sé exactamente qué de qué es el de él. Bueno, tiró Spirit Lash, tiró Holy Smile y Shadow War Paint. Moco, ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si tiro esto y tiro la. Es que si tiro la magia y tira la poción de dragón, me va a barrer el campo, entonces no tiene mucho caso. Ok. No salió como esperaba, yo esperaba otra cosa. Eushanae, curación aquí. Yo creo que voy a tener que tirar el Hallmaster y traer a Eushanae porque no quiero tenerla en campo ahorita. Ni nada. Ok, me copió una magia y le agregó su mano. Voy a tirar esto, voy a esperar un gradear un poquito más este spell. A ver, daños en área que tiene el deck, si es un Razakus, es la Drafar Dragonfire Potion. Y creo que nada más. Creo que es el único daño en área realmente que tiene. Y el combo de Ushanai con Círculo de Sanación, pero ya usó Ushanai, entonces creo que no tiene algo con lo que lidiar contra esto. Creo yo que no. Espero no estar equivocado. Si tira, por ejemplo, el Dead Knight, no mata nada. Lyra. Kill Command. Va a traer un 3-3. Porque. Ah, va a traer el 3. El 4-3, perdón. Y le va a curar.
No sé si ir a la cara realmente, porque el aire le puede dar muchos hechizos buenos. Y aparte el 3-6 lo va a estar curando. Entonces... que voy a ir a la cara esperando que no tenga una respuesta ahorita, que muy probablemente sí. Es que no sé qué magia se habrá creado, creo dos, como ya dije. No tiene ahorita en deck Transfer Potion, ya se gastó el Spirit Lash, le queda el Pyromancer, pero Pyromancer ocuparía jugar tres cartas para barrer en el campo. Ajá. Me tiene que traer el 3-2. Y luego que curas a tu 3-3. Te curas la cara. Ok. Yo puedo hacer... aquí, tradear, caer a la cara, son 8 daño a la cara ahorita. Ya perdió también otro carta con la que medio me podría barrer el campo si tiraba muchas magias. Si tiro ahorita raza, no es algo que me afecte. 3, 6, 9, 10, 11, un click command gano. No salió, por desgracia. Y no creo que tenga una respuesta realmente para mis cartas ahorita. Es que si tiraba el DK iba a poder matar a uno nada más. Iban a quedar 12 daño con el poder de héroe. Vamos a jugar otro match. La verdad se me hace un deck muy interesante. También quiero probar el deck de las magias, pero me falta el arma legendaria de cazador y pues ahorita no tengo polvo ni nada para crafteármela. Ya después voy a ver si puedo obtenerla y ver si hago un video con ella, porque también se me hizo un deck bastante interesante. De hecho ahorita sirve si me llega a tocar contra este cazador que sea de esas magias. Estaría muy bien porque... se podría ver. Yo creo que me voy a quedar así porque puedo tirar a Dark Maul en turno 1, tirar el Kraken en turno 2, bufar la Lizard, aparte de que la Explosive Trap podría barrerle campo en caso de que metiera minions pequeños. Y me encanta ahora más la jugada porque tengo dos de los Crackling. Esta a mí se me hace que es la mejor curva para... para... ¿cómo se llama? A ver, voy a pegar primero a ver si es... no, no es... pensé que iba a ser a lo mejor una trampa congelante o algo por el estilo y no me quería arriesgar a que me lo regresara a la mano. Prefería no bufarlo con Crackling. ¿Se va a morir? ¿Para si vas a meter trampa explosivo o algo así? Deadly Shot. Ok, tengo para invocar tres perritos ahorita. Yo creo que así. Parece que es un deck de magias, así que me va a permitir invocar a mi Cat Trick gratis. Yo creo que pego primero, no me quiero arriesgar a que sea una trampa congelante. Redirección, me pega a mí mismo. Ok. Toca dos plantas, meto esta cosa, o sea, activar su Cat Trick. Siguiente turno, pues puedo tirar esto y sumonear 3 minions de estrés, que va a estar muy roto. Esto es muy estúpido realmente. Bueno,
ya que vamos a meter presión, vamos con todo. Eso es mucha presión, no sé. No sé realmente qué es lo que puedo hacer él ahorita. El que invoca dos Animal Companion. Salió Hoffer. Jeje, era obvio el trade. Wind Fury son 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exactamente 20 daño. Y aquí se acaba el combate. El de él sí era un deck de puras magias. Afortunadamente pues yo tuve un mejor robo y control de campo, tanto de mesa como buena curva. Entonces yo me llevé la victoria. Bueno, el decklist, el link del deck se los voy a dejar en la descripción por si les interesa y les gusta probarlo. Sería todo, voy a seguir probando decks y seguir subiéndolos. Si tienen alguno que me sugieran, me lo pueden hacer llegar y yo también hago un video sobre ese. Nos vemos la próxima, hasta luego.